Chicas, voy a enseñar un poquito cuáles son los materiales que voy a utilizar para este faldón. Eh, lo voy a hacer con agujas rectas de 3 milímetros y este algodón, que es el Basic Cotton de Mondial. Es 100% algodón, es el número, el color eh, 173, ¿vale? Trae 50 gramos y son 110 metros. ¿Vale? Este es ideal para agujas del 3,5 al 4,5, dice aquí en la etiqueta. Pero yo lo voy a tejer con agujas del 3, porque del 3,5, como yo tejo muy suelto, se me hace que queda demasiado suelto. Después necesitáis una aguja lanera, ¿vale? Y una aguja de bordar, que no tengo aquí ahora mismo, que es con la que yo coso los botones. Marcadores y tijeras. Y una vez terminado, os diré cuáles son los. cuántos botones he necesitado, ¿vale? Así que nada, pues os dejo con el paso a paso. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es montar 54 puntos en la aguja, ¿vale? Para eso hacemos un circulito, metemos la aguja, como os digo siempre, pasamos la hebra y cerramos el círculo. Este sería el primer punto, ¿vale? Y a partir de aquí vamos abriendo. Y vamos montando los demás, ¿vale? Hacemos el círculo con el dedo gordo y con el dedo índice pasamos la hebra. Vamos a montar 54 puntos y vamos a hacer una hilera al derecho, ¿vale? Las dos vueltas, para mí una hilera son dos vueltas, pues las dos vueltas al derecho. Y en la segunda hilera vuelvo con vosotros para explicaros cómo hacer los ojales. Bueno chicas, mirad, yo ya he hecho la primera hilera, que como os digo, para mí una hilera son dos vueltas, ¿vale? El derecho y el revés. Y ahora, en la segunda hilera vamos a hacer el primer ojal, que luego los haremos cada siete hileras. Es decir, si en esta que empezamos hay ojal, hago otras seis y en la que hace siete, ojal, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta para todo lo que es el, el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues mirad, el primer punto lo pasamos sin tejer, tejemos el segundo, echamos hebra y los dos siguientes los tejemos juntos al derecho. ¿Vale? Y ya tejemos todos los puntos con normalidad. Bueno, pues estamos llegando al final y como os digo, es todo al derecho. Ahí y cuando demos la vuelta, continuamos todo al derecho. Bueno, pues vamos terminando ya la segunda hilera, ¿vale? La vuelta del revés y nos encontramos con la hebra del ojal. Yo la tejo retorcida. No aprieto mucho, pero la tejo retorcida porque a mí no me gusta que el ojal quede excesivamente grande. De esta forma nos va a quedar el agujerito del ojal, pero más pequeño. Mirad, queda aquí, a ver si lo veis. ¿Veis? Queda el agujerito del ojal, pero más pequeño, lo que me permite ponerle un botón que no sea muy grande. Bueno. Ahora, antes de empezar con la tercera hilera, vamos a coger unos marcadores y vamos a dividir la labor, ¿vale? Vamos a separar pecho, espalda y mangas. Bueno, mirad, así queda la labor dividida. ¿Vale? Estos son los puntos de espalda, las mangas y el pecho. Serían 9 puntos, marcador, 2 puntos de sisa, marcador, 7 puntos, marcador, 2 puntos, marcador, 14 puntos. Marcador, dos puntos, marcador, siete puntos otra vez. Marcador, dos puntos, marcador y nueve puntos. Eh, los puntos que pertenecen a la espalda, si los juntamos los dos, son cuatro puntos mayores que el pecho. ¿Por qué? Porque luego yo cierro lo que sería el canel su para cerrar los ojales y ahí se pierden puntos y para que la espalda no quede más pequeña que el delantero, pues hay que hacerla un poquito más grande. Y estos de aquí son las mangas y los puntos de sisa. Vamos a ir haciendo los aumentos. ¿Cómo los vamos a hacer? Las que hayáis hecho ya algún vídeo conmigo de PLL o de jersey, vais a ver que es siempre lo mismo. Cada vez que me encuentre una pareja de marcadores, antes del primer marcador y después del segundo, voy a echar una hebra, ¿vale? Hebra, 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 hebra y hebra. En el derecho. Vale, los aumentos siempre son en el derecho y en el revés esa hebra la voy a tejer retorcida por detrás, igual que he hecho en el ojal, lo mismo que os he enseñado en el ojal, pero apretando, vale. Y vamos a hacer esos aumentos hasta que tengamos, en este caso, 48 puntos aquí en el medio, vale. Que una vez que dividamos la labor, como os voy a explicar más adelante, se coge un punto de cada sisa y pasarían a ser 50. Os lo digo por si lo queréis hacer en otra talla y calculáis, pues para que calculéis que los puntos del pecho luego se le suman dos puntos que son los de Sisa. Entonces, por el momento, vamos a hacer los aumentos hasta tener aquí 48 puntos. Los vamos a hacer de la siguiente forma: el primer punto lo pasamos sin tejer y nosotros vamos tejiendo todo al derecho. Esto es muy fácil porque es un canesú sencillo, le podéis añadir luego los detalles que queráis, pero yo voy a explicar la forma básica. Si lo queréis hacer con agujas del 3,5, y medio, os vais a el tutorial del jersey básico, que es con agujas del 3,5 y medio y es lo mismo, ¿vale? Echamos hebra, pasamos el marcador y tejemos los dos puntos de sisa. Pasamos el marcador y echamos hebra. Y es que es así todo el tiempo, ¿vale? Y esa hebra en el revés, que no se hacen aumentos, en el revés no se echan hebras, la tejemos retorcida como hemos hecho en el ojal, por detrás. Vale, me encuentro otro marcador. Hebra. Paso marcador. Tejo dos puntos. Paso marcador y hebra. ¿Vale? Pues nada, os dejo aquí, avanzo un poquito y vuelvo con vosotras porque si no el vídeo se hace súper largo. Bueno, pues tenemos que hacer aumentos hasta tener 48 puntos de pecho, ¿vale? Esos 48 puntos luego van a ser 50 porque se le van a añadir un punto de cada sisa. Ahora lo que vamos a hacer es ir separando la labor. Vamos a meter con una aguja lanera, vamos a meter en un hilo la primera tapeta de espalda con uno de los puntos de sisa, en otro hilo meteremos una manga con un punto de cada, ¿vale? Los puntos que hay aquí se van, si son, son dos puntos, se va uno para esta partición y otro para esta, ¿vale? Entonces vamos a separar, como ya os digo, todas las partes. Mirad, aquí vamos metiendo la primera parte de espalda, ¿Veis? Todos los puntos. Los vamos metiendo con cuidado. No vaya a ser que nos dejemos alguno atrás. Que si nos saltamos aquí un punto, pues la liamos parda. Porque luego ya no se puede... Ahí. Vale. Hemos quitado el marcador y hemos cogido uno de los puntos. ¿Veis? El otro está ahí. Entonces, tiramos bien del hilo y lo sacamos por este lado. Y antes de sacar la aguja, para saber en el sentido que tenemos que meter luego la aguja, vamos a hacer aquí una marca. No la meto directamente en el primero, sino dejo varios puntos para que luego identifiquemos que este que está aquí es el primer punto. Y aquí hacemos un nudito para que no se salga. Ahí. Cortamos y en este hilo podemos meter ahora otra partición. Luego sabemos que tenemos que meter la aguja en este sentido, ¿vale? Que este es el derecho de la labor. Y así vamos a meter ahora las mangas. Cogemos este primer punto de sisa, metemos todas las centrales, quitamos el marcador y cogemos un punto de aquí. Para el pecho, cogemos el punto que nos ha quedado de sisa, todos los del pecho y un punto de los de aquí, ¿vale? Y así vamos repartiendo. Mirad, así quedaría lo que es la labor una vez que hayamos separado todas las partes. Estas son las tapetas traseras, esto sería la espalda y esto sería el pecho. En el pecho teníamos 48 puntos, con los dos de sisa tenemos 50. En cada manga tenemos 43 y aquí tenemos 27 y 27. De forma que esta parte de aquí es cuatro puntos más grande que esta de aquí, ¿vale? Esta suma es 54 puntos. Eh, en este lado están los ojales y este es el otro ovillo que yo como ya sabéis siempre lo ato porque ahora vamos a empezar a tejer una manga y este ovillo lo vamos a dejar aquí. Cogemos un ovillo nuevo para tejer lo que sería esta manga. Voy a hacer yo la primera manga para enseñaros la terminada y os explico con la otra cómo sería, ¿vale? Pues nada, tejo la primera y vuelvo con vosotras. Bueno, mirad, yo ya he hecho la primera manga, ¿vale? Porque quiero que veáis cómo queda así y cómo las disminuciones no se notan excesivamente. Estamos en el derecho de la labor, yo he hecho primero esta manga, aquí tengo la hebra que va a ovillo y aquí tengo otro ovillo para esta manga, ¿vale? Para el canesú este necesitáis dos ovillos. Eh, la manga mide desde aquí, desde Sisa, 14 centímetros y medio. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer son disminuciones hasta tener 27 puntos en la aguja, ¿vale? En la primera hilera de manga no vamos a hacer disminución. Y en las demás, cada cuatro hileras, vamos a hacer disminución a un punto. Y a un punto, pero en el revés, ¿vale? Tejemos el derecho todo al derecho y en el revés de la labor tejemos un punto. Dos puntos juntos, todos los puntos centrales, dos puntos juntos y el último punto. ¿Vale? Haríamos disminución, una, dos, tres y en la que hace cuatro disminución. Una, dos, tres, en la que hace cuatro eh, disminución. Esto como veis queda así. ¿Veis? Aquí están los ojales y esto quedaría así. Y veis la manga queda progresiva, no hay ningún tipo de corte. Ahora tendríamos que hacer esta manga. Yo he dejado aquí la señal que me dice que tengo que meter en la, agu la aguja hacia este lado. Veis, yo quito esto de aquí y meto la aguja hacia este. Entonces lo que hacemos es que sacamos el hilo. Veis que yo me salté aquí unos puntos porque así identifico que este es el... El primer punto y yo lo que hago es que le doy la vuelta porque tengo esa manía y voy metiendo la aguja. ¿Veis? vamos metiendo despacito con cuidado de no saltar ningún punto, ¿vale? Nosotros tenemos que tener 43 puntos de manga. Empezamos con 43. Entonces, antes de sacar el hilo, tenéis que contar. Mirad, cuidado. Entonces, antes de sacar el hilo, tenéis que contar que, que haya 43 puntos para que no se os haya quedado por aquí ninguno que os hayáis saltado. Bueno, pues yo ya he metido todos los puntos en la aguja y ya he contado y me he asegurado que estén los 43 puntos. Ahora lo que hago cojo el otro ovillo, me lo traigo aquí y lo que hago es que meto la aguja, cojo la hebra, la saco por aquí y la me la traigo a la parte del trasero y hago un nudito. Vale, para que luego el nudo no se vea en la parte del delantero, aunque ahora tejiendo se vendrá al derecho. Luego yo la vuelvo a meter en el trasero con una aguja lanera o lo que sea. Voy a tejer la dos, o sea, la primera hilera que hemos dicho que va sin disminución. El primer punto yo directamente lo paso sin tejer porque ya he hecho el nudo. Entonces voy a tejer las dos primeras vueltas que sería la primera hilera que hemos dicho que no lleva disminución y vuelvo con vosotras para enseñaros cómo vamos a hacer las disminuciones, ¿vale? Porque esto es así, es todo. Al derecho, no tiene. No tiene ninguna complicación. Bueno, mirad, yo he tejido ya, como os dije, la primera hilera que hemos dicho que no tiene disminución. Y de la siguiente hilera, que es donde vamos a empezar las disminuciones, he hecho ya lo que sería la vuelta del derecho, ¿vale? Todo al derecho, giramos y pasamos a encontrarnos en el revés de la labor, que es donde van a ir las disminuciones. ¿Vale? He avanzado un poquito para que no se haga el vídeo tan largo. Y como hemos dicho para hacer las disminuciones, tejemos el primer punto, que en este caso lo pasamos sin tejer. Dos puntos juntos, todos los puntos centrales. Vale. Todos al derecho. Bueno, tejemos todos los puntos centrales hasta que me queden tres. Y cuando me queden tres... Estos dos puntos los tejemos juntos y el último punto. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que son cada cuatro hileras. Hemos hecho esta hilera con disminución. Hacemos otras tres y en la que hace cuatro, otra vez disminución. Como os digo, en el revés de la labor. Ah, tejemos en el primer punto dos puntos juntos, los puntos centrales cuando queden tres, dos puntos juntos y el último. Y esto lo hacemos hasta que tengamos 27 puntos, ¿vale? Una vez que tengamos 27 puntos, ya en la siguiente cerramos, ¿vale? Voy a avanzar un poquito y vuelvo con vosotras. Bueno, mirad, yo ya he terminado las dos mangas, ¿vale? Esto quedaría así. Esta sería la parte trasera y esta sería la parte delantera, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poquito de cuerpo. Para eso ponemos así. La labor, aquí están los ojales, ¿vale? Los ojales mirando a nuestro pecho y vamos a empezar a meter en la aguja por este. Recordad que tenemos aquí el chivato, ¿vale? Aquí hemos dejado una señal para ver por dónde empezamos a meter la aguja. Pues si estos son los ojales, pues la, por la siguiente tapeta. Entonces hemos dicho que levantamos aquí, ¿veis? Y así tenemos como referencia cuál es el primer punto. Y ya vamos metiendo todos los puntos. Aquí tiene que haber 27 puntos. Y de pecho dijimos que había 50. Así que lo vamos metiendo todo. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete. Es muy importante que contéis los puntos, que no los metáis a la ligera por si os dejáis alguno. Y ya una vez que los hayáis contado, quitáis el hilo que sobra. Ahora, yo tengo aquí la señal. Pues nada, la manga la podéis echar para adelante o para detrás, para donde queráis. Sacamos aquí y metemos el pecho directamente. Y ya luego, pues empezar, pues meteríamos la otra manga, ¿vale? Igual que aquí, o sea, la otra espalda. Esta es la van hacia adelante y vais metiendo. Voy a meter todos los puntos en la aguja y vuelvo con vosotros, ¿vale? Bueno, mirad, yo ya he metido todos los puntos en la aguja, ya he revisado que estén todos bien. Y me quedaría así, ¿vale? Esta es la hebra que va a ovillo, ¿vale? Al que nos ha sobrado antes. Y aquí estarían los ojales. Tenéis que tener en cuenta que cuando lleguéis a los puntos de aquí hay que apretar muy bien, ¿vale? Para que no se quede agujero, se aprieta firme. Bueno, pues estamos en, el, en la cuarta hilera después del último ojal, ¿vale? Este sería el último ojal. 1, 2, 3 y empezaríamos ahora la cuarta hilera. Eh, vamos a tejer de cuerpo hasta el siguiente ojal y quizás un par de hileras más. Voy a avanzar un poquito, voy a hacer hasta el siguiente ojal. Y vuelvo con vosotras. Esto es todo al derecho, ¿vale? Lo único que aquí, pues tenéis que apretar bien para que no quede agujerito, pero vamos, es todo al derecho, ¿vale? Bueno, pues avanza un poquito y vuelvo con vosotras. Bueno, chicas, mirad. Yo ya he terminado lo que sería el canesú, ¿vale? Dijimos que empezamos a tejer el cuerpo en la cuarta hilera después del último ojal. Los ojales son cada siete hileras. Entonces, completaríamos las hileras hasta hacer otro ojal, ¿vale? Aquí lo veis. Y luego lo que haríamos, eh, una hilera más y en la siguiente vuelta del derecho, o se haríamos la vuelta del derecho y del revés, de la, lo que sería la siguiente hilera después de ese ojal. Y en el siguiente derecho cerramos, ¿vale? Y nos quedaría un cuerpecito así. ¿Vale? Aquí van los botones. Y los botones montan, ¿vale? Tendríamos que coser los botones y coser las mangas. Yo voy a adelantar eso y vuelvo con vosotras, ¿vale? Eso es lo que nos quedaría del cuerpo. Mirad, aquí tengo las telas con las que vamos a hacer lo que sería el faldón, ¿vale? El cuerpo. Son las dos de algodón. Esto es un plumete, ¿vale? Es una tela de algodón que tiene así puntitos. Y esto sería el forro, que es una tela lisa blanca de algodón. Yo voy a hacer lo que sería el faldón más básico y más fácil, ¿vale? Eh, luego podéis comprar también algunas cintas, lo explicaré cuando terminemos, para poner en el dobladillo de abajo un encajito o cualquier cosa, pero esto sería como que el faldón básico, ¿vale? El cuerpo es liso de algodón y el faldón es tal cual. Podéis hacer el cuerpo después con trenzas, con bodoques, con ojitos de perdiz, lo que queráis, pero esto sería como lo más básico lo podéis hacer a mano o lo podéis hacer a máquina. Yo voy a explicar cómo hacenlo a máquina, pero igualmente a mano. Lo único que tendríais que ir haciendo puntadas invisibles, pero también se puede hacer. Vaya tardar más, pero no pasa nada. Entonces tenemos que cortar dos rectángulos, ¿vale? Uno con la tela de plumeti y otro con la tela de forro. Os dejaré por aquí apuntadas las medidas. Tenemos que hacer dos rectángulos que de de ancho tengan 126 centímetros y de alto tengan 76. No es exacto, ¿vale? Si no tenéis teléfono, hacéis un centímetro menos, no pasa nada. Y si queréis hacer un centímetro más, porque no os sintáis segura haciendo los dobladillos, pues tampoco pasa nada. Lo voy a cortar y vuelvo con vosotras. Bueno, chicas, mirad una cosita. Una vez que tengáis los dos rectángulos cortados, lo que vamos a hacer es, lo he puesto aquí para que lo veáis lo mejor posible, lo que vamos a hacer es unirlos por arriba, ¿vale? De esta forma. Veis los bordes. Pongo dos alfileres para que esté más sujeto y vamos a unir toda la parte de la cinturilla, porque el lado largo, por así decirlo, del faldón es el ancho, ¿vale? Mirad, lo que tenemos que hacer, lo que tenéis que hacer, es encarar los derechos, ¿vale? A ver cómo lo enseño. Este es el derecho del plumeti, este es el derecho del forro. Cuidado porque yo antes me he equivocado y he pintado con el carboncillo la parte del derecho. Pero bueno, eso se quita y se borra cuando se lava. Pero que lo tengáis en cuenta. Entonces, encaramos los derechos y unimos la parte de arriba. Como os he dicho, yo siempre refuerzo el lateral. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí una costura simple, ¿vale? A un centímetro del borde, vamos a hacer una costura normal. Y luego en el borde, ¿vale? Uniendo las dos telas, vamos a hacer una costura en ciza, que una las dos telas para que no se. no pase esto y no se deshilache, ¿vale? Recordad, las dos caras del derecho enfrentadas, costura normal y costura en ciza, ¿vale? No sé si lo voy a poder grabar con la cámara y si no, lo dejo por aquí para que lo veáis. Bueno, mirad, así quedaría lo que son las dos costuras, ¿vale? Esta parte que va como sobrilada, creo que se llama, y esto que sería una costura normal, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a planchar muy bien la tela, tanto el derecho como el revés, damos la vuelta y tanto en el derecho como en el revés vamos a hacer un doble dobladillo así y lo vamos a planchar muy bien con la plancha, ¿vale? Que quede todo sujeto o podéis poner alfileres. Pero vamos, yo lo voy a planchar muy bien con la plancha. Y vamos a hacer una costura muy pequeñita y lo podéis coser. Si no tenéis máquina, lo podéis coser y hacer una costura invisible. O si queréis que no se vea la costura, lo podéis hacer directamente a mano, ¿vale? Intentad que esta parte sea el dobladillo lo más pequeñito posible, ¿vale? Y que quede más largo que la parte del forro. ¿Vale? Lo voy a hacer y os enseño para que veáis cómo queda. Pero tenemos que darle la vuelta, ¿eh? A ver, os decía antes que dierais la vuelta para eh, planchar lo que sería el derecho de la costura esa que hemos hecho en la cinturilla por el revés. Pero luego volvéis al revés porque tenéis que hacer el dobladillo, ¿vale? Para hacer el dobladillo, yo lo que os decía, que doblabais... ¿Vale? Una y dos veces y hacéis la costura, ¿vale? Pues entonces esto lo tenéis que hacer volviendo al revés. Imaginad, esto sería al revés: meto esto, paso la plancha y luego meto así. Lo primero que hago, ¿vale? Y ya plancho y ya hago la costura. Lo primero que hago es que esta parte de fuera quede toda alineada. Y mido los extremos, los extremos del faldón, que en los dos lados haya metido lo mismo. ¿Vale? Así haríamos los dos dobladillos. No sé si está... sí, lo estoy explicando bien. Y ahora, después, en los laterales, vamos a hacer lo mismo uniendo delantero y trasero, ¿vale? Intentad que os quede lo más pequeñito posible. Uno todo hasta la cinturilla. Yo aquí, como os he dicho, doblo todo entero para nivelar lo que sería. Todo el largo de la tela, todo el lateral, y luego esto lo meto hacia adentro. ¿Vale? Para meter esto hacia adentro y que quede bien, aquí en los bordes, cuando toque meter eso hacia adentro, tendremos que dar un pequeño corte a la esquinita. ¿Vale? Aquí yo he hecho lo mismo. He pasado primero la plancha para igualar todo lo que sería el borde, y luego lo que me sobraba lo he metido hacia adentro. ¿Vale? Y como os decía, hay que cortar un poquito de la esquinita y ya meterlo hacia adentro vuelvo a pasar a la plancha y ya coso vale y hago esa costura y quedaría como aquí vale ahora os lo enseño de todas formas terminado mirad una vez que ya hemos cosido los laterales los dos dobladillos y todo vamos a hacer una puntada larga vale a un centímetro del borde de la cinturilla y luego vamos a tirar de los hilos porque tirando de uno de los hilos como que se frunce A ver Se va a ir rizando lo que sería la cinturilla Voy a ver si encuentro Este ¿Veis? Tirando de uno de los hilos se va frunciendo ¿Veis? Vamos tirando de aquí y se va frunciendo Lo único que hay que hacer es fruncirlo Hasta la medida de lo que sería todo el Todo el contorno de la parte del canesú, ¿vale? Y ya después se cosería Mirad, chicas, os puede pasar como a mí que he empezado a tirar del hilo y se me ha roto. Pues bueno, dais una puntada muy larga con la aguja y al final tiráis. Lo que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que repartir muy bien los pliegues, ¿vale? Para que no quede por un lado más ceñido que por otro. Entonces yo os aconsejo esto. Lo ponéis en el suelo y lo vais distribuyendo. Y vais calculando. Medimos este contorno y medimos este contorno. ¿Vale? Y al final, cuando lo tengáis, hacéis aquí un nudito con la aguja hecha y empezamos a coser. Yo lo voy a coser con el mismo algodón. Ahora os enseño cómo queda. Mirad, chicas, así quedaría una vez cosido. Voy a ver dónde lo pongo ahora para que lo veáis de cuerpo entero. Yo lo he cosido con la misma lana, ¿vale? He ido haciendo por aquí el dibujo para que no se notase mucho. Pero si lo coséis con paciencia, lo podéis coser con hilo blanco para que por dentro os quede. Un poquito más bonito, ¿vale? Porque así se ve lo que sería la costura por dentro y a mí esto no me, no me gusta, pero es más fácil así que de la otra forma. Después esto cierra, así, ¿vale? Como veis, son cuatro botones, ¿vale? Y por detrás el faldón va abierto y monta así un poquito. Aquí le podéis poner un corchete invisible para que no se abra desde el principio. Si queréis le ponéis uno o incluso dos, vale. Yo le pondría dos aquí pegaditos para que tarde un poquito en abrirse. Y tejería también una braguita del mismo color que el canesú para que fuese a juego. Haría la braguita, eh, los patucos y la capota, vale. Como veis, tiene bastante vuelo. Este de largo tiene 70 centímetros, ¿vale? Desde aquí lo podéis hacer un poquito más corto, quitáis 4 centímetros o 6 y listo. Bueno, mirad, os lo grabo así para que salga lo más entero posible. Eso que veis ahí abajo es lo que me ha sobrado de dos ovillos, ¿vale? Sobra para los patucos y poco más. Y nada, así quedaría, como veis, es bastante largo, tiene mucho vuelo, lo podéis hacer un poquito más cortito, ¿vale? Cortáis 2 centímetros o 4 menos y os queda un poquito más cortito. Y ya os digo: hacemos un repaso, cortamos los dos rectángulos, encaramos los derechos, hacemos la cinturilla, ¿vale? Cosemos la cinturilla, damos la vuelta, la planchamos bien, volvemos al revés, doblamos los dobladillos con la plancha, o mejor dicho, lo planchamos bien y lo cosemos. Si no tenéis máquina, podéis hacer una costura invisible, ¿vale? Y en la cinturilla podéis hacer una costura normal porque va por el revés, luego dais la vuelta, plancháis bien y listo. Y el dobladillo lo plancháis igualmente con la plancha y hacéis una costura invisible. Una vez que tenemos los dobladillos hechos por separado, unimos los laterales igualmente haciendo un doble y pasando a la máquina. Y si no tenéis máquina, pues hacéis una costura invisible. ¿vale? A mí me gusta que el forro y la tela principal, el plumeti, vayan por separado para que haga más vuelo. Recordad que por la espalda va abierto y, como os he dicho antes, podéis ponerle un corchete invisible para que quede más cerrado. Yo lo estoy mostrando aquí con un cuello blanco que podéis hacer de la misma tela de, del Plumeti, ¿vale? Porque queda más bonito. También le podéis poner un cuello estampado si queréis ser más originales. Podéis hacer lo mismo pero cortito y hacer el canesú, por ejemplo, en la talla de un año y hacer un vestido más cortito y se lo ponéis con leotardo, que queda muy bonito para las niñas. ¿Vale? El faldón este es un ICE. Eh, se suele utilizar para bautizo o la salida del hospital o cuando vienen los familiares a verlo. ¿Vale? Y nada, espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis y le deis a vídeo porque ahí tenéis muchos más patrones. Lo tenéis también en listas separado por tallas y por tipos de prenda. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.